After 15 years in darkness, I found hope. I had almost forgotten what it felt like to imagine a future outside of a cage. But hope is feeble. Hope will not break our chains, unspill our blood, or burn Demacia to the ground. Until its white walls are nothing but rubble and ash. Hope will not make them pay for what we've lost. I will. ¡Ey! ¡Cállate, coño! ¡Hola! Hemos vuelto. A ver si las juego. A ver, un tiro que lo abro. Y le damos. Era en este, ¿no? Sí, esta es la escena. ¿Dónde lo dejó la última vez? Creo que... me hice una mazmorra de estas. Un laboratorio, su puta madre. Y aún no hemos encontrado a la señora esta, cara. No... No recuerdo haberla encontrado todavía. Tardo un huevo en encontrarla, es verdad. Me faltan como otras dos o tres misiones principales para encontrarla. Sí, que luego viene en esa... cuando llega la primera boss fight de verdad. Luego... ¿qué tocaba? ¿A Morgana? No me acuerdo. Se está abriendo, es que va al ritmo que va. Voy a poner... ah, ya está abierto. Voy a poner la pausa, pero ya abierto. Voy a poner el audio de escritorio, no se me olvide. Ahí está. Pues nada. Vamos a estar aquí dos horitas o tres. El ratito que tengo de descanso. De asignaturas. Y a tomar por culo. Y otro truculento con el vídeo recién estrenado del jueguito de Silas. Por algún motivo estaba muteado. No sé. Pero bueno. Voy a ponerme esto en ventana dividida para ver la ventana de Twitch y el Streamlabs por si va mal o lo que sea. Y ya estaría. Estamos listos. ¿Que debería haber hecho esto antes? Sí. Pero no lo he hecho. Vale. ¿Cuál es? Esta es la mía, vale. Es esta, ¿no? Sí, 25%. Ay. Como con el juego de Echo, voy a intentar sacarme todo en esta partida. Estos jueguitos son muy fáciles de hacer 100%. No te pide locuras. Ahí está, vivimos con el Ñordel, es verdad. Este ya lo leímos. Me acuerdo. Me dijo un colega que los que hicieron este juego fueron los de... ¿Hyper Moon Drifter? ¿Hyper Light Drifter? Algo del estilo, ¿no? Algo por el estilo juego. Que a mí me moló un huevo el juego. A mí me moló un huevo el juego este. Súper divertido. Está despierto, bien, tengo noticias. No estamos solos en este bosque. Nuestros exploradores han encontrado un campamento de magos oculto en las ruinas de Tervisia. Escucha esto, Luxana Krangard está con ellos. Bien. ¡Lux! Así que se ha marchado de la capital. Bien por ella. ¿Os conocéis? Nos conocíamos, sí. Y luego, bueno, robó sus poderes para huir de la cárcel. Expuso su secreto al mundo. ¿Cómo conociste a una aristócrata? No sé leer, a una aristócrata como ella. Lux solía venir de visita a mi celda. Hace meses. Previously. Miale. Ton rabietao. No tengo mucho tiempo, Silas. Da igual. ¿Hazte de lo que te pedí? Sí. Estos son los últimos libros sobre Peticita que he podido encontrar. Intenté algo más, porque hago con capucha aquí. Con la capucha mohosa, con el parche de mierda. ¿Un bizcocho? Me consientes, lucecita.
No creo que comas más ratas no. No creo que comas más ratas de las estrictamente necesarias. Puedes decirle a ese tío tuyo que nos enviase una comida mejor. ¿A Lord Eldred? Puedo intentarlo, pero no me va a escuchar. Es un hombre cruel, pero yo soy la Canwar más joven. No puedo hacer nada para detenerlo. Pues si lo harás, Lux. No te dejes pisotear. Tienes poderes en tu interior con los que tu tío solo puede soñar. Domínalos y serás imparable. Silas, me han enseñado mucho. Ojalá pudiera recompensarte. Estoy cambiando entre Silas y Silas, pero muy zafiamente. La vida es larga, Lucecita. Uno de estos días quizás no lo hagas. Durante un tiempo creo que le pareció que éramos amigos de verdad, pero su hermano Garen se enteró de que hablábamos. Iba a hacer que me ejecutaran. Así que robaste los poderes de Lux, y todo el mundo averiguó su secreto. No tenía elección, era la única forma de huir. ¿Si puedes volver atrás, volvías a hacerlo? Sí, lo haría. Sé que no soy buena persona, Leilani. Nunca tenía ese lujo. Aunque si pudiera volver atrás, le diría por qué. Para que tendría que eso intentado sobrevivir. En el futuro que estamos construyendo, podemos preocuparnos por el prójimo, no solo por sobrevivir. No conozco ningún sitio así, pero suena bien. Por cierto, Jobs está buscando. Está en la zona de entrenamiento. ¡Ok! Jobs es la que se encarga del campamento, de que sea un lugar habitable. No. Cállate un momento, Ruko. ¿No tiene más texto? Sí, coño. Voy a decir Silas. Silas, quería preguntarte por tu tiempo en los cazadores de magos. ¿Qué quieres saber? Mi historia está en todos los anuncios de Se Busca. Dicen que soy un traidor, un psicópata, un asesino. La chica madre de la granja y su padre, los cazadores de magos te obligaron a matarlos, ¿no? No. Fue un accidente. Era un cazador de magos de 12 años que no entendía su magia. Intenté ayudar a la chica a huir absorbiendo sus poderes, pero no pude controlarlos. Ese día murió todo el mundo, incluida ella, y los cazadores de magos me encadenaron. Fuiste valiente e intenté salvarla. Quería dar una oportunidad, una que no me dieron a mí. Por eso estamos luchando, para que todos los magos tengan una oportunidad. A partir de ahora se acabaron los secretos entre nosotros, Silas. ¿Está todo hecho? Va. ¿Cómo voy de dinero? 135. Te puedo pillar cosas, ¿no? Esto no he descubierto todavía. ¿No hay ninguna mejora así timidilla? No. Nah, no voy a pillarte nada. Y a Ruko menos. Puto carero de mierda. Perdón. Hermano. ¿Cómo es tu hermano, Ruko? ¿Has aprendido de herrero como tú? Sí, nuestro padre nos ha estado enseñando todo lo que sabe, pero a veces todavía me trata como un bebé. En nuestra infancia peleamos mucho. Mi hermano siempre decía que yo era el crío más irritante que conocía. ¿Nos lleváis bien, entonces? No todo el tiempo, pero es mi mejor amigo. Solemos competir en todo, peleamos por ver quién usaba más rápido los fuelles y calentaba la fragua antes. Siempre me dejaba ganar, porque mi vida tiene que ser más fácil. Se suponía que tenía que protegerme. No siempre fui el mejor hermano mayor. Fue el hermano mayor, pero moría por mí. Ahora lo sé. Y yo haría lo mismo. Pero sobre todo le echo muchísimo de menos. No tengo hermanos, pero es un amor. Ah, te puedo comprar mierda, ¿no? Correcto, puto carrero de mierda, niño de los cojones. ¿Qué dice el señor de él? ¡Mírala! ¡Hola, cadenitas! ¿Tienes suerte de tenerme cerca? ¿Y eso por qué? Soy el mejor entrenando a principiantes. Ven a verme si quieres ver cómo van. Reforma tus forajidos. Puedes revisar el estado de los forajidos con Jobs. Se fortalecerán a medida que consigan más reclutar. Los reclutas mejorarán sus combos, el daño elemental de Silas y las estaciones de aliados. Mejoras del escondite. A medida que consigas más reclutas, el escondite crecerá. Se actualizarán algunas instalaciones y se desbloquearán nuevas zonas nuevas. Correcto. Ah, solo hay dos. Dice que está buscando a alguien llamada Cara. Oye, aún puedes hablar. La trasladaron a Devenir. Es una pista muy buena. Mi siguiente paso es ir allí. Ten cuidado, seguramente debe venir este puesto de cazadores de magos. Me la pela. Ojalá pueda darles una lección, pero sí, podía darles una lección, pero sigo siendo muy débil tras todo este tiempo encerrada. Pues descansa, Jobs. Traeré a más rebeldes para que los entrenes pronto. ¿Tienes más texto? Pasado. Jobs, me he dado cuenta de que no sé mucho sobre ti. ¿Cuál es tu historia? Es bastante interesante. Peleas de espadas, complots, huida por túneles, disfraces, muchos sombreros. ¿Está visto no decir palabras al azar? ¿Lo hiciste todo eso? Tengo más de 3 siglos, Silas. ¿No es una novedad? Nada es una novedad. Bueno, algo que no he tenido nunca. Un grupo de amigos para hacer cosas juntos.
buscar setas, compartir bollos y planear la venganza contra nuestros amigos. Cosas así. Supongo que podemos hacer esas hacer cosas así. ¡Guau! ¿Lo dices en serio? Bueno, a menos del planear la venganza. Lo demás, Lina sería la mejor opción. Silas, eso sería increíble. Vamos a encontrar muchísimas setas. Te enseñaré mi cesta. Esto, estoy deseándolo. Cárcel. ¿Cuánto tiempo estuviste encerrada, Jobs? Entre la vida de una araña y la de una tortuga. ¿Años? Me parece una era. Te entiendo. El tiempo pierde su significado cuando estás sola a oscuras. No estaba sola, ¿no te acuerdas? Tenía a Hesbeth. No dejaba de intentar que usase mis poderes de varias formas. Me pinchaba. Me hizo beber cosas asquerosas que me sentaban mal. ¡Bah! Pero fuiste más fuerte que los experimentos. Sobreviviste. Me botó a mis fuerzas a sobrevivir a la cárcel. Se me olvidó lo que era la libertad. Yo vivo al día. Así vivimos los Yordle. Aunque ahora que lo pienso, querría tomarme un bocadillo enorme. Iré contigo. Vale. Chequemos. Encargos. Cuando se da para una misión, se puede enviar a los forajidos por a distintos encargos para que ganen diferentes recompensas. Hay tres tipos de encargo. Encargos de emboscada, de reclutamiento y de personal. Y personales. Los de emboscada toman serie de suministros adicionales. Los de reclutamiento contra reclutas y los personales... Y los personales... Vuelven con recompensas. Vale. Por ejemplo, aquí tenemos de reclutas. Voy a enviar al tío de hielo. Y voy a hacerme esta. Me pillo a este y a este. Que es el mejor combo, diría yo. El de las patadas. Las áreas. Es que son muy, están muy fuertes las áreas en este juego. O sea, nuestros exploradores han encontrado otro laboratorio de hechicería secreto. Me da la sensación de que esto va más allá de la copia de hechizos. Solo hay que averiguar qué traman. Pues venga. Son muy ligeritos estas mazmorras y al final te dan reclutas. Son muy rentables de hacer. ¿Qué hechizos tengo? Me voy a poner el de hielo. ¡Hostia puta! Me cago en Dios. Macho, he estado un par de días sin jugar y se me olvida cómo se juega este juego, es increíble. Bueno, este pavo. Vale. Voy a pillarle algo a Ruko, está de puta madre. A ver qué me ofreces. Un claseo, me ofreces, vale. Esto está muy bien. Vale. He hecho el hechizo al aire, pero por pillar la pasiva, el bufo. Ya ves que te suelta la patada de viento, tú. No. Quiero ir aquí arriba primero. Mira, un cofre. Vale, ya le puedo pillar una mejora a Ruko, de puta madre. ¡Hay una guardia impertérrita! Como tú, los snipeos de los ballestas, joder. Vale, cuidado.
Le dan por culo a guardia de momento, eh. Vale. A ver si pillo ya. Es que de los forajidos, el de psíquico era el mejor con diferencia. Te da proyectiles. Prefiero. Muy fuerte la mierda de la fuerza duradera. Echas el hechizo, metes un Cristo. Y. Se setea al matar. Está muy tocho. Te digo, mira que dos collejas me ha dado el escudo de la guardia. Te flipas. Espera, no. ¡Hombre, Miali! La argente, único. ¡Ay! Uf. ¿Qué es el final, creo? Sí. Tontería haber pillado las mejoras, la verdad, de fuerza. Bueno, bueno. De viento, vale. Cuando quieras cambias, ¿eh? Yo no tengo prisa. Coño. Vos muy coñazo el puto yelmo del gigante, ¿eh? O sea, consiste en esperar. Que mira, no haces daño. A cholazos no haces nada. Coño. Pasado que soy, pavo. Mierda. Gilipollas. Oh, coño, las piedras. Ya caen. Joder. ¡Ay, qué retrasado que soy! Vale, venga, coña previa. ¡Otra vez! ¡Qué retrasado! Ya te mato a... con tus hechizos. O si me matas antes, claro. ¡Ay, Dios! Que me mata las piedras, tú. Está, joder. ¡Qué pesadilla de boss! ¡Coñazo! Me ha dejado tiros, sí. Mira, rebeldes. Uno para Nia, otro para el gilipollas de viento.
Uno para cada uno, ¿no? Sí. Está bien. ¿Qué quiere decir con señales de vida? Debería contar esto a Inari. Y ya está. Daño de fuego más, más. Y daño de viento más. A ver. ¡Ay! ¡Joder! Coño. Creo que está construyendo una especie de autómata, aunque no sé exactamente para qué. Solo construyen algo así con un objetivo. ¿Cazar magos? Por supuesto. No es que hacer que los cazadores de magos intentasen hacer de dioses. Si es lo que está pasando, me pregunto si Kara habrá oído algún rumor de cómo están usando la investigación de Durand. Nuestros exploradores deberían peinar toda Demacia para dar con esos laboratorios de hechicería. Buen trabajo. Bien. Ya, pues tengo... ¡Anda! ¡Otra! Pues voy a enviar otra vez a este Gil. Pero antes, Ruko. Me vas a dar vida, creo yo, ¿eh, compadre? En hechizos yo me espiaré, porque... El área del suelo es una mierda de fuego, o sea... Prefiero tener los proyectiles. Voy a enviar... Sí, a ti. Devenir... Venga, coño, carga. Gracias. ¿Y si te me sota para salvarla? No, no creo. Tengo... Espera, voy a ponerme hielo. Pero igual si no cambiará nada. Tú primero. Yo me aseguro de que no nos siguen. Suena bien. Cuando estén muertos, pasa detrás de mí. Aguanta, Kara, ya casi estamos. Vale, pero antes quiero ver qué hay. Por aquí. Ve, mira un cofre. Facilito. No hay nada por aquí, ni nada por allí, ¿no? No. Coño. Fácil, venga. Aguanta tu puta madre, socio. No me he dejado nada, ¿no? Texto. Diario. La amenaza de los magos es mucho más grave de lo que ninguno de mis hermanos parece comprender. ¿Acaso no han leído los tratados y las historias de las guerras rúnicas? El mundo casi fue destrozado por la magia desvelada e incontrolable entonces. La próxima vez probablemente no tengamos tanta suerte. Por la seguridad de todos, creo que la amenaza de los magos debe ser eliminada por completo una vez por todas. No basta con encerrarlos. En así, mis puntos de vista son considerados extremos, incluso entre los cazadores de magos. ¡Bah! Aldrich Slow, adepto de los cazadores de magos. Muy bien. Buen trabajo. Esta carta viene... ¡No sé hablar! ¡Buen trabajo! Esta carta viene... Llevamos a las cárceles. O sea, me ha leído todo el texto, el tirón, sin trabarme. Esa mierda me trabo. Muy bien. Esto es una locura. ¿Qué pedazo querías ver? ¡Hostias! ¿Cómo se mataba esa cosa? No me acuerdo. Espera. Con magia. Ahí está. Uf,
Un Portugalio se han casteado los cazadores de magos, joder. No debería ser lo contrario, que se pueda matar a puñetados sino a magia, porque Galio es antimagia. Bueno, la petición es antimagia, ¿por qué coño si la pego con magia se explota? Es inútil, nos capturarán de nuevo. No he visto el cielo desde que era un crío. He escuchado una argentea. No soy mago, han cometido un error. Juro que no soy mago. ¿Ha luchado antes, mago? No, señor, pero mis manos piden una espada. Aún eres un mago, cabrón. Cuando vamos a caer de los mercados, en los mercados supe que era el final, no veo con la mierda de niña. ¿Te puedes ir a tomar por el culo? Gracias. Cuando mamá se cayó de los mercados, supe que era el final. Se agarraba el pecho y parecía muy herida y asustada. Todo el mundo los miraba, pero nadie nos ayudaba. ¿Qué podían hacer? Así que hice lo que pude hacer yo. Una luz brillante de un toque de mis manos y su pecho dejó de doler. Los cabezas magos me encontraron antes de que se pusiera el sol. No me escondí, no tenía sentido. Ahora me siento aquí, donde pinchan y pican. Bebo sus pociones pétreas y muero un poco cada día, pero muero sabiendo que no soy el demonio que creen que soy. Mi madre está viva, no soy un demonio y tú tampoco. Quien quiera que seas, quien quiera que se siente aquí después, también es demaciano. Eso no es bueno. También habla muy poquito de este símbolo. Este símbolo tiene tatuado Silas. Y habla muy poquito de él, como que no le da mucha importancia. Y no sé, a mí me parece importante. Por eso de que brilla, cada día se llevan a alguien. No sabemos a dónde. Bueno, hacer cencia. ¡Cago en Dios! ¡Que te follen! Mi familia no tiene nadie. Tengo que salir. Venga, corred. Otros que os follen. Sois feos. No soy mago, he cometido un error, bla, bla, bla. He escuchado a una gente aquí, ¿eh? ¡Ajá! Qué bonito él. Uy, qué movida. Joder, que te suelta. Estoy pegando para cagar el mana, ni más ni menos. Sí, son protogalios, son galios pequeñitos. Armaduras de petricita. Esa palanca debe abrir las celdas. Por lo menos a salvo, te necesitan, yo iré a buscar a cara. Entendido. Buena suerte, Silas. No te preocupes por mí. Y gracias por la ayuda. ¡Cofre! ¡Ay, me pica el cuello! ¡Ay! ¿Una chica? ¡Corre antes de que te pillen! El camino de salida está despejado. Espera, no. Eres cazadora de magos. Siguen reclutando a niños. ¿La hija del granjero? No, moriste en accidente. ¿Quién eres? Soy también la víctima, me mataste. Y también a mi familia. Quería salvarte, pero perdí el control. Si no hubieras intentado salvarme, habría sobrevivido. Ni aunque ardieras con nosotros, como nosotros, sería suficiente. Pero tendrá que bastar. La pesadilla de Silas. Hostia puta.
Joder, qué buen timing tengo, ¿eh? Es increíble. Le he dado, tío. And if you don't believe me. Well. Silence, wench. Wench, I do not wish to be horny anymore. I do not wish to be horny anymore. I just want to be happy. Me cago en Dios. Pues cuerme eso. Me va a matar. Me mató. Qué paquete, pavo, joder. Me he comido el mismo ataque 7 veces seguidas. Hay que joderse. ¿Qué dice Eder? ¿Qué dice el Bobby? Entonces podemos hacer ataques, el ataque especial. Bonk. Venga, así al grano. Venga, coño. No, tengo que irme del área y ya está. Me engancho cualquier mierda y fuera. Y ya está. Me quito de líos. ¡Coño! El bar, coño, cállate. ¡No! Vale. Coño. Soy retrasado. Soy muy tonto, ¿eh? ¿No es por probar magia? No. Tío. No, polla, que te follen. Me encuentro mal. La chica me lanzó un conjuro mental, con pesadillas de mi pasado. Debe haberse escabullido cuando le saqué de mis recuerdos. ¿Eso era un prisionero transformado? Es una mezcla de humano y animal. Yo pensaba que mi tratamiento era cruel. Esta tortura es aún peor. ¡Tiene magia!
coño. Pongo todo ok y por arriba puedo ir. Sí. Vale. Ah, que estoy aquí, joder, y me ando ahí. Sí, por aquí voy bien, supongo. Coño de tu puta madre. Vale. No, cabrón. Joder. Ah, que se ha curado. Muy bien. Dale. Adiós a las jaulas. Se acabó. ¿Veis que está comiendo magos con animales? Estoy intentando crear un mago que pelee sin pensar. Es asqueroso. Esbeth y Esbeth merecen morir por esto. También una armadura. Un protogalio. Míralo. Míralos, qué agradables. Los maguitos. ¡Rayo! ¡No, cabrón! No, cuando quieras, ¿eh? ¡Me cago en Dios! ¡Añe! Me ha reventado la explosión, pavo. ¿Y el pavo eléctrico? Se ha muerto. Pues venga. ¿Puedo engancharme ahí? Sí. ¡Facilito! Parece que no hay nada ya. ¡Ay, va, Dios!
Ay, a los rayos, a los rayos. Es que está haciendo el bicho de mierda. ¿Y esto? Aquí vengo, ¿no? Sí. Estoy sin poti, eso es movida. Ay. ¡Anda! ¿Qué es eso? El grupo de información de los informes de que la dama del velo se aparece ante aquellos que lo consideran dignos. Los clientes dejan de regalos para ella en el bosque sagrado. Quieren que los bendiga. Si de verdad es quien dice que es, no podemos dejar que su conocimiento de Demacia salga a la luz. Hesbeth. Esta es la pluma de la dama del velo. Increíble, percibo su magia incluso desde el cristal. Esto es de verdad, es una maga muy poderosa. O un pájaro muy grande. Sea lo que sea esto, no deberían acaparar los cazadores de magos. Grietes de alma. Sé lo que aclara, esto les será muy útil. Me haría un santuario de Morgana, ¿eh? Ahí está. Vale, ahora toca Boss Fight de verdad. ¿Hay alguien ahí? ¿Ya ves cara? Leilani me ha enviado a rescatarte. ¿Yo? ¿Cómo quiero a esa chica? Sabe que no me abandonaría. ¡Histeria, hija! Silas, ha venido a arruinar todo rescate. Esa es. ¿Histeria? Casi no te reconozco, han pasado décadas. He crecido, pero veo que tú sigues siendo un niño imprudente. He venido a rescatar a Kara, pero tú puedes venir también si estás lista para huir. ¡Ja! ¿De verdad crees que dejaría mi puesto? ¿Qué? Deseo huir hace mucho tiempo, pero eran los sueños ingenuos de una cría. Aprendí a ti, los magos son un azote que se tiene sobre Demacia, no merecen libertad. ¿Y tú? ¿No mereces libertad? Mis poderes están bajo control, no como los tuyos. Los uso para proteger a los magos de sí mismos. Has cambiado de verdad. No puedes hacerme daño. Es demasiado fuerte, líbrame antes. Coño. Coño.
¡Va por culo! No, no perderé el control de nuevo. ¡Corre! Cara, ¿eres tú de verdad? Primero la huida, luego los saludos. Usted ya se está recuperando. Tienes razón. Vamos antes de que nos alcance. ¡Ole! ¡Es Kara! ¡Hurra! Kara, cuando te capturaron aprendí que no puedo dar a mis amigos por sentado. Te he echado de menos. Yo también te he extrañado y agradezco que me has rescatado. Pero has arriesgado mucho. Poner a toda rebelión en peligro solo por ver a una persona. Cuando me uní a esta lucha sabía que estaba arriesgando mi vida. La historia debería ir antes que yo. Hablas como Silas. Sé que la revolución es bonita, Kara. Pero creo que son más fuertes cuando nos ayudamos unos a otros que para sobrevivir. Te voy a ver a Kara. Puedo hacer una evolución a la curtida. ¿Entiendes esto, no? No. Bueno, me vas a craftear esto. Y esto. Vale. Ya tenemos todos hechizos de cada tipo. Un hechizo de cada tipo que diga. Al objetivo es. De fuego, encontrar el último, que es hasta final del juego. Que estos dos son una purria. De hielo lo mismo. Bueno, este está bien, pero este es mejor. De bosque. Este es muy bueno y este también. De viento. Este qué coño. Este a los buenos. De rayo con este ya no. De rayo este. Es el bueno. Estos son bastante puta mierda. Y de psíquico este. Que te da un extra de vida. Te da un escudo. Es muy bueno. A ver, chaval. Dame magia. $800 por otro slot. Vale. ¡Éxito! Muy bien, oye. Me alegro. ¿Qué dice Jobs? He notado muchos cambios de reclutas que están entrenando desde que llegaste, Jobs. ¿Me dejas saberlo? ¿Son aceptables? Estoy satisfecho con su progreso, sí. Disfrutas mucho entrenando a soldados, ¿no? Sin duda. He estado entrenando a guerreros en Demacia porque desde que tus abuelos eran bebés. Cualquiera puede ser experto en algo si practica, y los yodels son expertos en ser expertos. Algunos jugadores, otros constructores, hay un que es experto en ser un pez. Pero los mortales se entrenan mal. Solías pillar las prácticas de la vanguardia impertérita, son horribles. Pensaba que fue por su disciplina. La disciplina no sirve de nada, no sé hablar. La disciplina no sirve de nada si no puedes reaccionar a sorpresas. Yo he sorprendido a la vanguardia impertérita, no llevan bien. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de entrenar? Cosas que te hacen probar cosas nuevas, cosas que te hacen experimentar. Lo que significa que necesitas un poco de caos. Tengo un truco con una avispa venenosa que, si me das a nuestros nuevos reclutas Jobs, tienes mi permiso para defenderse. ¿Ves? Tú lo entiendes, Silas. Quería preguntarte algo. Esta reunión es de magos, ¿no? Creía que era obvio. Bueno, yo no soy maga.
Usas magia. Eso te convierte en una especie de maga. Uso magia, sí, pero está claro que no soy maga. La forma mayor del de usar magia es totalmente diferente, así que no sé si encajo aquí. Jobs, ¿a qué te refieres? Cualquiera que haya sido perseguido por los cazadores de magos forma parte de esta lucha. Te encontras la mora de Hesbeth. Me parece razón suficiente. ¿En serio? En serio. Eres uno de los nuestros, como Leilani, como yo y como cualquiera. Bien. ¿Lo has oído, voz de mi cabeza? Así que encajo aquí. ¡Ja! ¡Está loca! ¿Y a dónde está Kara? Ah, allí. Ah, sí, las me alegro de verte. Lilian me ha dicho que eres un añadido reciente. Así es. Hasta hace poco, tanto como tú como yo estamos en cárceles de los cazadores de magos. Igual se roban cosas de tu vida. Me queda claro que eres un revolucionario. Pero parece que conoces a Wisteria, mi captora. Tengo curiosidad. Más bien la conocía. No la he visto desde que era un niño. Hace 15 años. Ese tónico me da asco. ¿Por qué tú no tienes que tomártelo? Saben que tú eres la fuerte. Tus tratamientos con tantos poderes que para que ellos no te contuen a ti. No quieres ser como esos magos rebeldes que encontramos, ¿no? No. Un año después. Mírale, chiquito. Sí, las que ha pasado. Dicen que has matado a gente. Wisteria, tienes que ayudarme. Diles que fue un accidente. Solo que ayudaba a la chica. Iba a matarla. Debes haber contado tu poder, Silas. ¿Cómo hemos practicado? No está entrenando para capturar y matar gente. A magos como nosotros. No me parezco en nada a ellos. Los magos son sucios y peligrosos. Yo soy cazadora de magos. Rezaré por tu arrepentimiento. No necesito tus plegarias. Prefería pudrirme en la cárcel que entrar contigo por matar magos. Debo entrar, pero no sé entrenar. No sé leer. Era amiga tuya. ¿Está dispuesto a matarla si se enfrenta a ella en combate? Haz con su decisión. Si se te pone entre él y nosotros, la liquidaré. Lenin le ha prometido que sobreviviríamos juntos, pero poner la amistad por encima de la victoria, ¿crees que solo importa la victoria? Sí, yo veo que estamos de acuerdo. Así es. Si no ganamos, te acabas viviendo esta lucha sin sangres. Eso me recuerda que encontré esta pluma en la última incursión. Los cazadores de magos creen que es la dama del velo. Yo no sigo a la dama, pero aquí entra una cantidad ingente de magia. Ve si puedo acceder a ella. Almacenar esta magia espectacular crearía un hechizo poderoso. Por cierto, Silas, Leilani ha dicho que te unas con ella en el trono. En el tronco, no sé leer, tío. ¡Coño! ¡Déjame tasear! Está aquí Leilani. ¿Dónde vienes? Silas, he de reunir a las tropas. Magos, escuchad. Rebeldes, con cada uno de vosotros, la revolución aumenta. ¿Lo sentís? Cada vez a vosotros estamos más cerca que nunca de matar a Lord Eldred y derrotar a los cazadores de magos. Estamos haciendo real lo imposible. Y ahora puede que tengamos una leyenda a nuestro alcance. Tenemos pruebas de que la Dama del Velo puede ser real. ¿La entidad de este bosque? ¡Es un mito! Mucha gente cree que los yodos son un mito, pero aquí estoy. Los cazadores de magos creen que es real. Tenemos que ir con ella antes de que lo hagan ellos. Vamos a enviar a Chias al bosque sagrado para que averigüe más. Si el pueblo cree que la demanda está de nuestra parte, nos ayudará a luchar. Es problema de haber salido de algún lado. Quizá pueda dar como un mito. Vale, vamos a enviar. A ti. Y al turrón. Ay.
Así que tal que se sienta el poder de un prisionero, Wisteria. Me derrotó en combate, señor. Castigadme como consideréis. No permitáis que eso se vuelva personal, Wisteria. Se tenebrará el juicio. Traicionó todo lo que os enseñaron. Yo encontré mi magia, pero él se ha convertido en un monstruo. Tú tienes la fuerza de la que él carece y la necesitamos. Como con el rey muerto, el reino es inestable. Jarvan IV sigue siendo un gobernante principiante. Esta pequeña rebelión pone en peligro de Bacia. No os preocupéis, señor. Rain y yo os traeremos la cabeza de Silas. Lo dudo, pero vale. Os he fallado, señora. No, no, cielo. Nunca me decepcionas. Has accedido a su mayor dolor. Fue un truco muy ingenioso. No te preocupes, Rain. Los magos rebeldes corren como ratas, pero les terminaremos juntas. Estoy convencida. Y si el destino está de su parte, y si el Damasbeo nos ayuda, en ese caso lucharemos contra el destino. Sabemos lo que le conviene a Demacia, ¿no? Sí. La haré sufrir. ¡Puta niña! ¡Vamos para allá! ¡A por Morganita! Spoiler. La dama del velo. Es de las leyendas. Vale, vamos a quitarnos esto y voy a ponerme esto, por ejemplo. Me dice que es un espíritu sagrado. Otros dicen que es una bruja. Vale, una magia nueva. Un resto de oscuridad. ¿Puede ser la marca de la dama del velo? ¡Wow! Curioso. ¿Puede ser la dama del velo una especie de maga de la naturaleza? La potencia de magia no llega hasta aquí. La magia no está atenuada. La magia es tan densa como los árboles del interior del bosque. Coño, hola. Amigo, llega el momento, te mostraré el camino hacia la gloria. Siento que he estado esperando a alguien como tú. Veo un mago con modos de soldado. Forma en filas. ¡Sí, señor! Al principio del verano, pero un frío impropio de la época se había colado en el aire, fresco y fuerte. Algo crujió con fuerza en la hierba debajo de mi bota. ¿Hielo? Rigid emitió un gruñido de desaprobación. Esto era demasiado sospechoso, demasiado frío para su gusto. La hierba helada nos condujo a un pequeño claro en el que divisamos a un enorme lobo, cuyo espeso y pálido pelaje brillaba por la escarcha. La bestia gruñó con aliento helado, mostrando unos largos dientes, una bestia del lejano norte, un colmi escarchado, como lo llaman los feljordianos. ¡Vuélvete a las montañas! Grité, agitando mis armas en lo alto. El lobo miró con desprecio durante un rato y luego se retiró lentamente hacia el bosque de Maciano. Pobre criatura, ¿qué pudo haberla llevado tan lejos de su hogar? Un lobo feljordiano. En Demacia, curioso. No está muy lejos la frontera con Freljord en Demacia. ¡Coño! ¿Quién es famoso de mis poderes místicos? ¡Manifiéstate! Soy Silas de Dreadborn, aniquilador de cazadores de magos, comedor de ratas y gachas. Silas el revolucionario, he visto de tus hazañas. Grandes actos que desearía haber presenciado. ¿Por qué no tienes a nosotros? ¿Te podemos llevar a algún acto a dos? Parece que los dioses antiguos nos han unido por algún motivo. Se vería tu causa. ¡Ole! Nueva forajida, el ara, magia mística de élite.
Mira eso. Disparas bolas de energía, es la hostia. Vale. Esa es la magia. Uy, mierda. Dejas un rastro de... Coño. De hielo y tus ataques son helados. Coño, me saltazo sin querer. Magias nuevas, let's go. No son muy útiles, pero bueno. Guía hacia así o me aleja. ¡Oh! Este es, mira. ¡Escudo! ¡Qué de puta madre ya! He creído a los bebés y a los humildes. Yo no soy ni débil ni humilde, pero vendría bien algo de sabiduría. Y de refuerzos, claro está. No he dejado nada aquí, no, no. Pues usted no entra a buen ritmo. De nuevo aconsejo que las que se salve el mayor número posible de la casta guerrera de Maciana una vez se hayan integrado en nuestro imperio. Son solo resistentes, ingenieros y excelentes, y sería una bendición para Noxus una vez los llevemos más allá del yugo de, de sus supersticiones. De hecho, el suyo es un defecto autoinfligido. El duelo de los magos ha perjudicado a Demacia desde el principio y ha socavado su fuerza. La astucia debería ser nuestra consigna aquí, una especie afilada, una espada afilada en lugar de un garrote. La posición imposible en la que se han colocado se intensificará y podemos mejorarla desde las sombras. Su miedo a la magia está convirtiendo el suelo bajo Demacia en arena y solo hará falta de una presión leve para derribar el reino. Acordaos de esto, Demacia llevará el colapso sobre sí misma. Su propio odio los entregará a Noxus. Más bien. Debe estar mostrando el camino. Ya, pero aquí qué hay. ¡Ajá! Ya hemos llegado. Un guardián de bosque profundo.
La dama debe estar poniéndome a prueba. No, tontería hacer esto. Vale, es inmune. Claro, tengo que matar así. Pidiendo maná con estas plantas. Y disparándole hielo, por ejemplo. Vale. Casi. Ya está. Buen sentido, tampoco utilizar tus magias. Que contiene esa antigua, más que las piezas de Demacia. Veamos cómo se rompe. Estas esculturas no parecen demacianas. ¿Son más antiguas? Atención, viajeros, los exploradores y cazadores del rey han avistado partidas de ataque freljordianas al norte de este bosque, cazando la fauna demasiado ilegalmente, saqueando las tierras y raptando ciudadanos y viajeros a la fuerza para objetivos impensables. Estos forasteros sedientos de sangre son más grandes que un demasiado medio, tanto en altura como en envergadura. En vez de armadura y telas, visten pieles y parajes rudimentarios. Sus guerreros suelen tener un gran número de cicatrices y montan bestias con colmillos que no habitan nuestras tierras. Están armados y son extremadamente peligrosos. No intentéis razonar con ellos, huid en cuanto los veáis. Los freljordianos están cazando aquí. Una bestia del trueno, chaval. A estas o le metes con bosque o aguantan la de San Peterson. Chachi.
¿Dónde? Vale. Vale. No debe quedar mucho. Más de mierda de lo que aguanta, colega. ¡Hala! Di que sí. ¡Qué hostia suelta, colega! ¡Joder! No es por aquí, ¿verdad? Espero que no. Este bosque es una maravilla, una magia muy potente que sofoque las amenazas de nuestro mundo. Poderes que esgrimen cada vez más aquellos que ponen sus mezquinas ambiciones por encima de todo. Es raro que una fuerza que anule el poder, pero incluso esto es una forma de poder. Yo escucho susurros de cómo esto puede usarse contra los magos y no solo contra nuestros enemigos. Es una emoción infantil del peligro al que nos enfrentamos. Aquellos que solo toman prestado el poder y que a menudo son los que más lo desean, han causado grandes calamidades. Lo que los une a los magos que tienen malas intenciones es su sed de tener más de lo que tienen. Para la mayoría esa sed es insaciable. Quizá este sea el poder para poner fin a la guerra que no pude detener, una guerra que surgió tras el cataclismo que causé. Mierda. Cofre. ¡Ay, la puta mierda! Me ha quitado media vida. Aquí mi compadre, con sus rayos de mierda. Me vuela, tío. Es increíble. Un muñeco de mierda. El hecho de los cojones, la virgen. Por culo, coño. Me cago en...
Vale, está pillado ya, no hace falta que vuelva. ¡A la gente! ¡A hablar! Encuéntralo con la dama del velo. Oh, cantada aquel silencio destrozado mientras la guerra rompe la tierra. Ved cómo la protectora alada escribe su furia como una marca, porque sus seguidores de la llama de una vez trataron de vincular el término medio, cuando la oscuridad les trajo la muerte rápida como la justicia consideraba que debía. La hija besada por la noche trató de sofocar la luz ardiente de su hermana, dando a los santos y a los pecadores una oportunidad de corregir todo, pero aunque para ambas ese poder fluía desde algún lugar profundo en su interior, solo la del velo sentiría una pérdida bajo su piel. La luz que había colocado, las piedras del odio, la oscuridad pisoteó su camino, las gemelas libraron una batalla vengativa, dos furias, cada una de ellas un dios sin remordimientos, y así, a través de la muerte y la memoria que esa pareja llevaba consigo, por dos caminos separados y solitarios, sus penas se convirtieron en mito. ¡Vamos para allá! ¡Es tiempo! Hay estrellas. Y el Dan Level en persona, así que si existes. Bienvenidos, bienvenido, Silas de Dregborn. He oído tu nombre tanto alabado como escupido. Muchos te maldicen. Y unos pocos buscan esperanza en ti, creo. Entonces me conoces. ¿Qué te llamo a ti? Algunos me conocen como un nombre muy antiguo, Morgana. Pero no hemos venido a hablar de nombres. Buscas una bendición, y no puedo darte así una prueba. Veo que bien tus cadenas. Yo hago lo mismo. Vamos para allá, pues. Me cago en... ¡Venga, hombre! ¡Tía la cubasura! ¡Me cago en Ross! Voy a morir. ¿Puedes poder dejar de poner charcos, por favor? ¡Es muy molesto! Claro. Los putos charcos de mierda, joder. ¡Qué asco! Pues Morganita. Es un pico de dificultad muy, muy bestia en este juego, Morgana.
O, está, o el juego te ha puesto unas pautas. Esta es la misma página que él. Te la puedes pasar. No esta es la misma página que el juego. Buena puta suerte, matándola. ¡Venga, coño, al grano! Un poco complicado, ¿eh? Tanto zoneo, tanta área, acaba tocando los huevos. Y no puedes robarle magia, se pone un escudo negro si lo haces. ¡Venga, tío! ¡Yo me quedo sin potis! ¿What? ¿Qué? ¿Por qué no tengo potis? Muy bien, Alberto. Muy, muy, muy bien jugado. Te la has sacado, macho. Nada, mátame, anda. ¿Por qué me he quedado sin potis ya? ¿Qué cojones? ¿Tenía solo una o...? O la saquemos sin querer. Muy probablemente ya he pasado eso. A ver. Claro, coño. ¿Yo tenía una? ¿Por algún motivo? A ver, Morganita, hija. Vamos a llevarnos bien tú y yo, hija de puta. Muy bien. Me cago en Ross, ¿por qué no la doy? ¿Pero qué? ¿Esto es predicto locos, amiga? Venga, coño. ¿What? ¿Qué es instantáneo, tío? ¡Qué asco! Me huele a media puta vida una jaula de los cojones. Voy a decir una Q. ¡Qué asco, pavo!
¡Me cago en la puta! Está un hit, tío. Ya está. Tu magia duele. El dolor y el amor son gemelos terribles. Y tu dolor me muestra quién eres, Silas. Muchos te admiran, pero has desechado el desafío del liderazgo. Lideró en la batalla. Es lo que mejor se me da. Eso dices, pero ¿es verdad? Hablemos.